Cuando uno mira el 2015, mi impresión, y en política hay que hacerlo así, tienes que ser capaz de discernir factores distintos que en una coyuntura como esta se han sumado, generan un estado de ánimo, una percepción de una sola cosa, pero está integrada por muchos factores que están jugando. Y entonces, esto es como la medicina. Si yo me dedico a la política y quiero arreglar los problemas, no hay una medida que me vaya a resolver el conjunto, sino que tengo que tomar remedios para cada uno de los problemas separadamente. Si hago mal el diagnóstico y los revuelvo todos, o creo que uno solo explica el conjunto, no le voy a apuntar. Entonces, lo primero es discernir la cantidad de factores que se han sumado en el año 2015. Y ahí tú tienes cambios sociales profundos que están en curso en la sociedad chilena que no dependen del gobierno, vienen de hace mucho tiempo. Reformas. Modo de hacer las reformas. Desastres naturales, la cantidad de desastres naturales que hemos tenido en el 2014 y el 2015. El año más estremecedor en materia de casos de probidad que van pasando por los cardenales y por los jefes de la ANFP, del fútbol, los militares, la política, los empresarios, una seguidilla como interminable. Dijo, como dijo todo ayer, el año que mostramos el Lilache. Entonces, si tú sumas esos factores más otros que están en juego, entonces la pregunta es, ¿hay uno que explica todo o no? Pero tengo que discernir para ver qué hago para que la cosa remonte, qué medidas tomo. Entonces yo, la invitación es, hay que discernir. No se puede hacer una mirada integradora y pensar que hay una sola causa o que hay un solo remedio. Esa es mi mirada ahora, para poder entender. Porque si no, si a ti te preguntan cómo, a ver, ¿qué haría usted ahora en la situación en que se encuentra para que el país salga adelante y la presidenta recupere y el gobierno recupere? Tienes que tomar distintas, tienes que ir atacando distintas materias. Alguien dirá, mire, la caída de entre el año 2014, marzo y diciembre, yo las cifras que tengo que estábamos como en 55 puntos, bajamos como a 40. Se perdieron 15 puntos de aprobación el primer año y se han perdido otros 15 en el segundo año. ¿Es la misma causa? No es la misma causa. ¿Es la sumatoria de las causas? Posiblemente. ¿Cómo se explica? La primera no era el caso de la probidad. La segunda, hay un caso de ilegitimidad por la probidad y por el poder. Usted, esta gente contenta el poder, todos estos señores, y tiene una capacidad de manejo y manipulación, y yo estoy en contra de esta concentración de poder. Entonces, clases medias emergentes, jóvenes que están alterando también todos los comportamientos y mirando el país de otra manera. Entonces, yo invitaría a que hiciéramos análisis por separado. Mira, hay dos cosas. Hay un filósofo y matemático que yo lo he estado releyendo el último tiempo, se llama Nassim Taleb. Que tiene un libro que se llama Black Swan, el cisne negro. Que dice que la historia se mueve no por los procesos, todas las tesis marxistas y también determinista que dicen que la historia es un conjunto de procesos, dice que no, que la historia se mueve por lo inesperado. Cuando ocurre algo que no está en el cálculo de nadie, eso es lo que provoca el giro de la historia. Siempre pone ejemplo el atentado a las Torres Gemelas. Torres Gemelas cambió la historia de Estados Unidos. Entonces, esto era un gobierno que estaba preparado, pienso yo, para algo esperado, que era perder puntos por la reforma. La manera como se planificó el gobierno, la manera como se pensó, es que las reformas que por su naturaleza no iban a ser populares, o sea, ningún país que hace una reforma tributaria y sube los impuestos puede esperar que lo aplaudan. Y la reforma educacional, fuiste ministro de Educación, hacer cualquier cosa en educación es abrir un conjunto de intereses que es enorme, que de todo tipo. O sea, los estudiantes hablan mucho del lucro, la educación privada, pero todos defienden ciertos nichos. El Colegio de Profesores defiende hace tiempo una cosa que es bastante rara, que es mantener los empleos pero que no los evalúen. Defienden no a todos los profesores, sino a un grupo de profesores que son los que están en la educación municipal. Y por tanto, ¿para qué decir la educación particular subvencionada? Obviamente iba a ser polémica la reforma. Y siento que el gobierno, el cálculo que tenía, era 2 años pasando con dificultad y después cosechando, y ergo, por tanto, la curva terminada. Y el gobierno terminar como partió alrededor de los 50 puntos. Esto no es un gobierno que partió con 70 puntos, es un gobierno que partió con 50 puntos. O sea, la presidenta Bachelet, desde que dejó de ser presidenta hasta que volvió a hacerlo, perdió 20 puntos,
buena parte en el 2011 en el movimiento estudiantil, que también hubo una especie de, también hubo una crítica también a ella. Esto es un gobierno que partió con 50 puntos. Y todo eso era parte de lo esperable, la discusión de la reforma, quizá un poco de repente media exasperada, los patines, la retroexcavadora. Pero creo que lo inesperado, lo que es propiamente Cisne Negro, es el caso Cabal. Eso introdujo una variable inesperada en la cual el gobierno, yo siento que no estaba preparado y que la presidenta no se la esperaba, y nadie podía imaginarse el impacto que iba a tener, y tampoco nadie podía imaginarse que iba a pasar. No es la reforma que fue polémica porque reclamó el colegio de profesores, o porque reclamaron los estudiantes, o porque reclamó el... sino era algo que no... y que además de eso le iba a pegar al gobierno en su mayor fortaleza, que ahora se ha convertido en su también en mayor dificultad, que es la propia presidenta. Hay que recordarle que yo estuve en la campaña. Nosotros en la campaña, cuando empezamos a hacer los focus para diseñar las piezas de la campaña, nos dimos cuenta de algo que era obvio, que la coalición política no tenía mucha credibilidad. La Concertación era una marca que ya estaba superada. La gente le reconocía buenas cosas en la historia, pero no la veía como una coalición de futuro. Pero en cambio la presidenta sí, y por eso se creó una coalición, que la nueva mayoría no tiene ningún... El libro ideológico de la nueva mayoría tiene un solo capítulo y tiene un solo, y se llama Somos una coalición formada al alero de Michelle Bachelet. Ese es el alero. Y por tanto, fue una campaña... La nueva mayoría. La nueva mayoría, claro. Incluso hasta la M de la campaña era M de Michelle. Y por tanto, si era una coalición formada en torno a ella, en torno a una visión que ella tenía, a una creencia de que ella podía hacer reformas profundas, dada su legitimidad. Y en la medida que esa legitimidad es atacada de una manera inesperada, evidentemente el gobierno tiene una situación que es inesperada, separando, haciendo el ejercicio que dices tú, Sergio, de separar por factores. Eso creo que son las dos cosas que uno puede marcar más fuerte. Sí, pero yo estoy de acuerdo que el caso Cabal es como un cisne negro y verdaderamente eso como que acelera el proceso, pero venía en un proceso de declinación. Y ese proceso, a mi juicio, viene mucho por el tema de haberse planteado como un gobierno refundacional y no a lo que estábamos acostumbrados en general los chilenos, que eran gobiernos más o menos reformistas y que éramos capaces de ir, ¿no es cierto?, construyendo sobre lo que habíamos hecho y haciéndolo bien. Este gobierno, lo primero que nada es lo refundacional, que está fundamentalmente reflejado en la esa famosa declaración de Quintana, la retroexcavadora, ¿no es cierto? Pero además de eso, además de haberse planteado como que había que barrer con todo lo que se había hecho y que había que partir de cero, lo que se empezó a... las cosas que empezaron a salir de gobierno eran cosas mal hechas. O sea, aquí hay una falla de gestión majestuosa, muy, muy fuerte. Yo pocas veces había visto proyectos de ley tan mal hechos, reformas, ¿no es cierto?, que costaban con un apoyo ciudadano gigantesco, como la reforma educacional, hacer una reforma tributaria para financiar esta reforma educacional, la reforma laboral. En el transcurso, de la manera como fueron presentadas, empezaron a tener un rechazo enorme. Ahora, también ahí podemos hacer una discusión si el rechazo a la reforma es por el rechazo a la presidenta o el rechazo al gobierno. Ahí hay una pequeña confusión, uno nunca sabe muy bien si la gente está rechazando la reforma o son los que rechazan al gobierno en general los que a su vez rechazan la reforma. Pero yo creo que, a mi gusto, si estamos analizando, yo estoy de acuerdo con Sergio, que aquí hay una serie de cosas. Este año, el 2015, va a ser un año que vamos a recordar toda la vida. Es una explosión. Es como que de repente la sociedad chilena se hubiera quedado, la mitad de la sociedad, por lo menos, al desnudo. Partiendo por la iglesia, los empresarios. Si uno ve las encuestas, aquí los mejores evaluados hoy por hoy son las fuerzas del orden. Los carabineros, las fuerzas armadas. El bombero y la radio. Y la radio. ¿No es cierto? Y la clase, los empresarios, y la política, y aquí decir los sacerdotes, todo eso está muy mal evaluado por la sociedad. Ese es un factor. El otro factor, el tema de la explosión en los medios sociales.
que hace tiempo que viene, pero que ha tomado un auge infinito. Hoy por hoy es una sociedad transparente, producto de las mismas leyes que pasamos nosotros, sobre todo el primer gobierno de la Michelle. ¿Te acuerdas de Viragallo, que insistía tanto en la ley de transparencia, que muchas veces le decíamos, no se te estará pasando la mano. Hay países que la tenían. Pero es una transparencia, eso ha cambiado el tema. Estamos frente a una nueva era y ¿cómo dice? Por un lado, la mala gestión del gobierno, por otro lado, el tema cabal, que pucha, minó los atributos personales de la presidenta. Yo me acuerdo una vez, a propósito de qué depende de lo que tú decides como políticos o de eventos que acontecen y cuáles son las fuerzas más profundas que están cambiando una sociedad. Que aunque tú seas un genio, tienes que entenderlas porque no las puedes modificar. Y me acuerdo una vez que tenía un problema muy grande con los sin tierra de Brasil, era la presidente. Y yo me acerqué a conversarle. Entonces, pensando en alguien que pueda reaccionar diciendo, bueno, vamos a poner mano firme o vamos a repartir tanta tierra, como que con algunas decisiones podía arreglar el problema. Y como buen sociólogo y buen político, es uno de los grandes políticos, ¿te refieres a Cardoso? A Cardoso. Presidente de Brasil. Aquí hay un proceso social en Brasil de una magnitud que tiene estas tendencias, estas características. Y entonces él tenía que entender como que estaba surfeando un proceso. Eso tiene que hacer un buen político también, ver qué fenómenos están ocurriendo. Sin duda, yo confieso, nunca pensé que el movimiento estudiantil iba a tener ni esa profundidad, ni esa duración, ni esa radicalidad. O sea, al cabo del 2011, estamos en el 2015, a fines del 2015, que tú veas que el grueso de las federaciones estudiantiles, sino todas, están elegidos y no con poca votación, dirigentes que rechazan a la nueva mayoría prácticamente como una fuerza conservadora. Entonces, incluso dirigentes que ven al Partido Comunista como una fuerza conservadora. Así es. Entonces, en unas cosas, me han invitado a discutir algunos de los libros que han escrito líderes de ese sector. Y ellos dicen, no, la nueva mayoría es la Concertación más el PC, o sea, es lo mismo. Esto, pero son interpretaciones que siempre hay que entender, una fuerza reformista va a tener un flanco de izquierda, siempre, que considera más crítica a los reformistas que a la derecha. Pero eso de la época de Lenin ya le daba duro al infantilismo revolucionario, al izquierdismo como una forma de infantilismo. Entonces, hay cambios, unas clases medias. Hoy día el tema no es reducir la pobreza, tenemos que terminar de luchar contra, pero es el abuso, es el poder, quien detenta el poder, es la oportunidad que yo tengo de hacer mis cosas. Entonces hay una emergencia de clases medias, presiones, lo que decía Edmundo, el desarrollo de las comunicaciones y de Internet y de todas las redes sociales te aceleran el proceso, generan más conciencia y al mismo tiempo no hay la responsabilidad correspondiente para hacerse cargo del país, porque es re fácil andar echándole la culpa al otro, andar alegando por derechos y no por deberes. Entonces, es una situación compleja de base. Entonces, yo diría, no puede ningún político desconocer este proceso en curso, como un proceso que mañana el más pintado de los políticos gana la presidencia y va a encontrar un país que es muy distinto de hace 10, 15 años, por la democratización, por la educación, por la autonomía de las personas, de su ingreso respecto del Estado, no dependen del Estado. Tampoco quieren que les regalen nada, quieren que me den las facilidades para avanzar. Es otra cultura. También un individualismo muy fuerte, que tú no ves tampoco que haya mucho interés en tomar medidas o tener un proyecto común. O sea, eso yo quisiera poner lo que está subyacente y sobre eso construir, porque si uno todo lo atribuye a decisiones de un gobierno, se va a equivocar. Primero, yo tengo una pequeña diferencia con el mundo. El gobierno, en efecto, a ver, no hay ninguna. Yo estoy de acuerdo que no puede haber una. Y fue un error, y aunque no se planteó desde La Moneda el espíritu refundacional. La frase famosa de la retroexcavadora, el autor es Jaime Quintana. Y al día siguiente, el ministro del Interior, que era el mismo partido que el senador Quintana, salió a decir que esa frase sí, no, claro. No representaba la eso moneda. Es así, eso fue así, es así la decisión que tomamos cuando analizamos la frase. Así nos dimos es. Cuenta del riesgo que tenía que la frase nos las atribuyeran a La Moneda, y evidentemente salió inmediatamente el ministro, la propia presidenta también en cierto momento
también no tuvo buenas palabras, y el vocero también, pero sobre todo la más fuerte, el ministro del Interior, que en ese momento era la figura más importante para decir esta frase no nos representa. Eso es efectivo. Pero de todas maneras quedó instalado la retroexcavadora, como que la nueva mayoría y la moneda tenía una especie de retroexcavadora y que pretendía barrer los cimientos del gobierno, y de hecho había muchas palabras de simpatizantes, por ejemplo. Por eso, pero Carlos, eso, sí, pero, si por ejemplo, que estoy de acuerdo contigo, sí, perdona que te interrumpa, sí, pero a su vez tú veías en los hechos cómo estaba tramitando la reforma tributaria. Yo estoy de acuerdo, que la reforma tributaria al final salió un elefante con cuello jirafa y que rebuznaba como burro y que parecía gato. Yo acuerdo, de hecho, la propia presidenta, en una reunión con los empresarios en Perú, cuando fue, les dijo, tranquilícese que esto lo vamos a arreglar. Y evidentemente, el ministro anterior nunca quiso entrar a arreglarla y pensaba que iba a circular. Yo me acuerdo que en un momento con el subsecretario de Hacienda, que es un hombre muy, muy inteligente, el actual subsecretario Mico, decía, ¿qué tamaño tiene el libro la circular? Le decía, una cosa de este volado. Y era más sencillo simplificarle, sobre todo porque además tiene cosas que desde el punto de vista económico son medias bárbaras, por ejemplo, que tiene dos regímenes que da a la gente a escoger, entonces uno elige y define como pyme a unas pymes que venden 100.000 UF y las pymes no venden 100.000 UF, 100.000 UF ya es una empresa grande, pero independiente de todos los problemas que hubo en la tramitación de la reforma tributaria, como también lo hubo en la de la reforma educacional, de la ley primera, la ley de inclusión, en enero el gobierno subió. El hecho concreto es que el gobierno tuvo un bajón. En mayo, con el discurso de la presidenta, subió un poco, después volvió a bajar, y en diciembre y enero subió. Y subió en un espíritu, además de eso, nosotros lo medimos en su momento en los estudios que hacíamos en La Moneda, y la gente sentía que el gobierno tenía un rumbo. Sí. Incluso tenía un timbre. Nos fuimos de vacaciones celebrando. Y ¡pah! Tuvimos surprise. El gobierno tenía un rumbo, y en efecto, la sensación que se transmitía de La Moneda, estamos hablando de enero, era que el gobierno también, la reforma había leído que también tenía que conversarla. La ley de inclusión, que se habla poco de ella, el proyecto que finalmente se aprobó es mucho mejor que el que se envió. El que se envió era un esperpento, en eso yo coincido contigo, pero en el Senado se arregló el proyecto y lo que quedó finalmente es un asunto que, no, contrario a todas las campañas del terror que se hicieron, no provocó el cierre de miles de colegios particulares subvencionados. Una señora que salía con unos carteles y no sé dónde está esa señora ahora, me gustaría verla para decirle, oiga, ¿de dónde sacó que iban a cerrar miles de colegios? Porque el proyecto efectivamente se arregló y el proyecto que salió permite la existencia, no priva a los padres de la libertad de elegir y permite la existencia de... Y por tanto, era normal, y también una sociedad como la que tú describías, Sergio, con una crítica súper fuerte y siempre la desconfianza y las reformas son suficientes y la izquierda comiendo por el lado y Fernando Atria, que habla por todas partes, dice, mire, ¿sabe qué? Estos son, se volvieron amarillos, se vendieron, cocinan, son lo mismo que los viejos de la Concertación, bla, 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 todo lo que se decía del gobierno el primer año, que no iba a ser fácil, porque también la sociedad es más compleja, porque también hay fuerzas que cierto, no... Cierto, ahora, dicho lo que planteamos primero, de que aquí hay un sustrato estratégico de cambios más largos, más profundos, eso no quiere decir que las cosas ocurran sin voluntad política y no importan los políticos y la conducción, no. Yo veo dos grandes temas aquí que nos enseñan estos años, que son importantes para entender qué va a pasar el segundo periodo de gobierno. Ya te llevamos dos, los próximos dos. ¿Esto se complica o esto sale para adelante? Yo creo que esa discusión política es fundamental y por eso yo he estado pensando que el gobierno debiera parar un rato ahora, o sea, juntar a su mejor gente y decir, hagamos un balance los dos primeros y rediseñemos los dos segundos. Y la nueva mayoría tiene que hacer un ejercicio igual de decir, vamos a apoyar al gobierno para que le vaya bien en la segunda parte, pero nosotros somos los que tenemos que pensar más allá del 2017, no el gobierno. Y eso no lo estamos haciendo. Y a ver, que reconocer los errores, porque si yo voy a proponer continuar, tengo que decir qué cosas no hice bien para que me crean. Bueno, pero dicho eso, los dos grandes problemas que yo veo son cómo se hacen las reformas, no qué reformas se hacen, porque lo que avanzamos en materia de distribuir el poder económico, obtener recursos de una tributaria,
hacer de la educación un bien público y un derecho social y abrir oportunidades. Cambiar el sistema electoral que veníamos peleando desde el año 89 para cambiarlo. Son tremendas reformas que van a quedar en la historia. Y yo espero que la laboral salga lo mejor posible, sin darle el gusto total a ninguno de los dos, porque si le diste el gusto total a uno, quiere decir que no era una buena reforma. Entonces, dicho eso, ¿cómo se hace la reforma? Yo encuentro que aquí hay una debilidad que se ha gestado desde el Transantiago. Allí se perdió, a mi juicio, la capacidad que hacía de Chile y de su coalición un ejemplo internacional de apuntar en una dirección estratégica y tener capacidad de ejecutar. La capacidad técnico-política era de alto nivel. Eso se ha venido debilitando. Y entonces. Y eso se llamaba gradualidad. Es que, claro, si quieres hacerlo porque todo en cinco minutos. Porque la gran cosa que tenían las políticas que nos hicieron famosos en el mundo fue que eran políticas de largo plazo que se implementaban gradualmente. Sabías dónde ir y además muchas veces no teníamos claro si íbamos a poder seguir. Pero había alguna visión implícita hacia el país que queríamos y eso lo íbamos sumando y entonces vino primero las reformas que hizo Elwin y después nos fuimos y abrimos la economía y firmamos tratados internacionales, la lucha contra la pobreza, después nos fuimos con la reforma procesal tomó varios gobiernos. Después Auge con Lago y otras medidas del Chile Solidario, después con Michelle Bachelet las pensiones. O sea, tú vas sumando y fue un proceso progresivo que iba abarcando distintas... El auge incluso incluía hasta Piñera. Entonces, eso yo encuentro que se perdió. Se perdió. Hago el paréntesis del gobierno Piñera, que no puedo asumir yo como quién lo que hizo, quién lo que no hizo. Pero en la capacidad que teníamos de apuntar, aglutinar fuerza social y luego ejecutar bien y producir... Una palabra que existe en inglés, que no existe en castellano y que es muy importante, deliver. Tú tienes que, en la democracia, tiene que mostrar resultados año a año. No puedes decir, mire, espéreme 20 años más a ver cómo resulta esto. Creamos expectativas pegadas en el techo y entonces todo lo que hacíamos, aunque mejoráramos, no se fue bien evaluado. Entonces, ese es un problema que requiere de repensar la capacidad de gobernar y cómo se gobierna y cómo se diseña. Y cómo se diseñan las medidas y cómo se refuerza la capacidad técnica del Estado, política del Estado para hacer las cosas. Y la otra, yo creo que, como chilenos, creo que tenemos que estar contentos de que la indignación nacional contra formas irregulares de financiamiento o corrupción fue muy alta. Y entonces eso, de alguna manera, te vacuna. Y las instituciones, mal que mal, han sido capaces de encauzar una cosa que era muy recontra grande. Entonces, ¿se va a reinstalar la confianza? Yo creo que poco a poco. Y por eso pienso que la propia presidenta, creo que hemos alcanzado ya una estabilidad baja, pero que debieran haber signos de cierta recuperación, no económica, pero de confianza, de su dedicación, de su integridad, y eso puede ayudar. Entonces, probidad y la forma como se hacen las reformas. Yo creo que esas dos cosas tenemos que mirar con más detalle para adelante. Agreguemos una más, Sergio, que tú la mencionaste, que es realmente volver a decir a dónde queremos ir y después analizar cómo vamos a llegar ahí. O sea, primero la estrategia y después la táctica. Hoy por hoy estamos consumidos en la táctica. O sea, nos planteamos una cosa muy difusa, los titulares son siempre buenos, pero después ni siquiera está bien claro dónde uno quiere llegar. Y eso se ha visto hasta el cansancio en la reforma educacional y en otra. Pero la capacidad de poder decir, mira, primero que nada, ¿qué es lo que queremos? ¿Dónde queremos ir? ¿Cómo queremos hacer? ¿Qué sé yo? Y definido eso, que eso es lo que hacíamos mucho en su tiempo, después veíamos cómo lo hacíamos, qué pasos podíamos tomar, como llaman los médicos. Primero, la estrategia. Después, vamos ajustando la táctica, dependiendo de qué es lo que hace la fuerza contraria. Eso no hubo en educación. Yo creo que la reforma más compleja y menos exitosa es la de educación. Porque además creo que buena parte, no sé si lo han medido, que de la pérdida de apoyo popular
de las reformas, yo creo que es mucho más importante en el sector educacional que la tributaria. Sí, porque y la electoral tampoco. Sí, la no, gente la electoral, la gente no. La electoral es una reforma que va a ser percibida cuando ocurra, cuando se elija el próximo parlamento y el próximo parlamento no sea binominal, ahí van a decir, pero va a pasar un periodo para que se instale como una cosa. Eso es más importante, sí, más importante para la República que para la vida diaria. Pero mira, el gobierno, yo estoy de acuerdo con varias de las cosas que plantea usted. En efecto, uno no puede perder el sentido de la calidad técnica de la reforma y de la gradualidad, sobre todo cuando son reformas que tocan muchos sectores. Hacer una reforma educacional, tocar, abrir la puerta de cualquier cosa, hacer el más mínimo cambio en educación, va a salir un viejo que va a reclamar, porque el sector de educación en Chile es tan complejo que está lleno de demasiados intereses. De hecho, acuérdense que House of Cards, la primera escena era, le piden a Underwood hacerse cargo de una cosa chiquitita, que era modificar al estatuto docente. Y al final tiene que negociar con un ladrillo en la mesa con el dirigente del Colegio de Profesores. Porque en todas partes son cosas extremadamente complejas y todos los países que han querido abordar, los países OECD, reformas educacionales, no han sido de un año, se ha demorado muchos años. La de Finlandia, que se ocupa de modelo, se demoró, ¿cuánto? 8 años, ¿no? Una cosa así, y ahora están cambiándola. Sí, pero siempre hablan de los finlandeses, los finlandeses son 4 millones de personas. Sí, pero digo como... como son capaces de 60 mil dólares siempre son, pero, siempre se ocupan con 50% de impuestos sobre el producto. Pero hay una cosa que el gobierno debe dejar. O sea, yo estoy de acuerdo que quizás hay un gobierno en un momento de parar la moto y decir, a ver, cabros, pongámonos un poquito más serio, no nos vamos locos, dejémonos de tanta, como dicen en Cuba, tanta conspiradera. Eso está ocurriendo. No, o sea, yo creo que el 2015... Pero déjame terminar. Pero lo que sí el gobierno no puede sacrificar, porque es la razón por la cual la presidenta vino, es dejar instalada alguna forma de gratuidad. O sea, la gratuidad es el corazón de del gobierno. Y siento que quizás había un poco de prisa en estos días. Quizás a lo mejor requiere un proceso más profundo para dejarla instalada. Pero al menos el gobierno debe dejar, cuando termine, 3 deciles, 4 deciles de los estudiantes. Carlos, pero no estaba planteada la gratuidad para el año 2017 y que se adelantó para el 2016. No, la gratuidad estaba pensada, la expresión correcta, empezaba en el 2016 y cuando terminaba el gobierno iba a estar más de la mitad de los estudiantes gratuidad. Pero efectivamente la idea que el 2016 empezara, ahora cómo empieza puede haber sido una cosa, por ejemplo, piloto. Haber mandado la ley. O haber mandado la ley, por ejemplo. Haber mandado la ley ya es inicio de la conversación sobre gratuidad. Evidentemente, yo creo que ustedes, que fueron con mucha más experiencia, les pareció raro que el corazón del gobierno de la presidenta, la reforma más importante, se definiera por una glosa. Más allá si es... En realidad es una discusión más profunda, se habría enviado una ley. No es muy feliz la mecánica que... La propia presidenta, en el discurso del 21 de mayo, dice que antes de la glosa se enviara una ley. Ella lo dice, lo primero es que tenemos que enviar una ley para redefinir el tema de educación superior. Entonces, claro, si el corazón... que Eizaguirre debió haber hecho su conferencia, su entrevista en el Mercurio antes de que la presidenta hubiera declarado aquello. Está legal. La autocrítica que se hizo era para no creer que se podía hacer esto otro. El discurso del 21 de mayo está impreso, uno lo lee, está la frase de la presidenta. Sí, sí. Y si ese es el corazón de la reforma de la presidenta, es el corazón de las políticas de la presidenta y por lo cual ella quiere ser recordada, Carlos, con un poquito más de calma. Déjame darte, puede que yo me equivoque, pero con los años, lo que queda en los libros de historia son las reformas que se impulsaron y no las dificultades que creó su ejecución. Salvo que tú lo hagas mal y que tengas que rehacerlas todas después. O que pierdas las mayorías y pierdas el rumbo al país. Entonces, no cabe duda de que la electoral, la tributaria, la laboral, la educacional y también los cambios culturales en materia de las uniones... La unión civil. La unión civil. Son cuestiones que van a quedar marcadas porque son fruto no de la voluntad de un gobierno ni la obcecación de unas personas. Era algo que traía la sociedad chilena. Entonces, yo creo que el gran análisis que tenemos que hacer para el 2016 y lo que venga el 2017 para adelante... Estamos en condiciones de asentar esas reformas, porque las que vienen no son muchas, que es lo que falta. La mayor es la educación superior, y espero que esa cuestión se maneje con un poco más de criterio. Queda la desmunicipalización. La regionalización, pero ahí va a haber un discurso. La desmunicipalización de la educación, la del paso de la... Bueno, tiene que ejecutarse la reforma del año pasado, la inclusión. Claro.
Pero también está la de regionalización, la elección de los intendentes. Hay un tema ahí más complejo. Pero yo diría que la más compleja que tenemos, porque podría haber más debate ideológico, es la educación superior. Sin duda. Ahora, la educación superior, mi impresión es que solo en la parte de financiamientos donde va a haber más debate, en el resto de cómo se crea una agencia de calidad, una superintendencia, la educación técnica, las mismas universidades del Estado, va a haber una discusión más seria, porque es clave, es el corazón del futuro de Chile, el talento y la capacidad de producir competitivamente a nivel mundial, después de lo que pasó con el cobre, que no es una cosa que se va a recuperar, ni podemos volver a pensar que crezca China de nuevo para ver cómo nos aliviamos y nos quedamos sentados hoy día esperando. Entonces, yo no veo que el tema de la tensión producida por la reforma sea dominante el 2016. Yo diría, consolidación de las reformas, corregir las que no están bien, ver que operen, porque no hay plata tampoco para el cambio de la propiedad de los colegios. Cuidado. Pero Sergio, tú eres especialista en eso. ¿Hay reforma o estamos nada más que en una parte así de la reforma? Hoy la gratuidad es una parte. Una parte así, o sea, la reforma está por hacerse, ¿o no? Absolutamente. Porque la gran reforma tiene que ponerse en términos de cómo el Estado va a regular el sistema y cuál es la nueva institucionalidad. Esto le estamos dando el gusto un poco a ciertos grupos de presión. Primero le dimos el gusto a los profesores, ¿no es cierto? Ahora tenemos que, de alguna manera, a los estudiantes universitarios. Y no es pura plata. Pero además, no es la reforma educacional que uno pensaba. Cuando yo pensaba en la reforma educacional, pensaba partir en la parvularia, mejorar la educación pública, que los colegios públicos fueran excelentes, que de ahí hiciéramos generaciones de muchachos que pudieran llegar a la universidad y que la universidad no tuviera que empezar a armarlos de nuevo. No, empezamos como al revés. Todo fue siempre, partimos por arriba. ¿Por qué? Porque los grupos de presión están arriba y eso es natural en la política y qué sé yo. Pero yo lo que me gustaría reafirmar ahora, que espero que la reforma educacional no sea esto, que la reforma educacional verdaderamente logremos llegar a meternos en todos los aspectos que tú has mencionado, y uno de los re importantes es la regionalización. Eso puede pegar una mejorada a la educación pública. Genial, si es cuestión de estar dependiendo. Está verde todavía, a mí mi preocupación es que está verde. O sea, que verde. En la discusión del 2016, no creo que saquemos un proyecto grande de educación superior si lo hacemos a la carrera. Hay que hacer una reflexión más, por ejemplo, sobre todo el cambio de digitalización y el tipo de universidad. Hoy día cada vez más se estudia a distancia con los mejores profesores del mundo con un sistema integrado. Lo estamos haciendo acá, la educación técnica, el rol de las empresas en la relación con las universidades para toda esta materia. Entonces, mi preocupación es que... Por suerte pediste un poquito. Por suerte pediste un poquitito. No sea el arrollado, el símbolo de la reforma de la educación superior. Sino que la hagamos. Ay, Dios. Tiene buena pinta.